Este es el metro de Beijing. Diariamente se movilizan cerca de 10 millones de personas. Cuenta con 27 líneas de metro y 490 estaciones. China tiene las redes de metro más grandes del mundo. Y es que son 55 las ciudades las que tienen este tipo de transporte masivo. En 1969 fue inaugurado y desde entonces ha tenido una expansión masiva como parte de un proyecto multimillonario que se llevó a cabo para la preparación de los Juegos Olímpicos de 2008. Se invirtieron cerca de 29 mil millones de dólares. Su crecimiento fue acelerado desde entonces, pues en 2010 el sistema solo tenía alrededor de 228 kilómetros de vías. Esto significa que en poco más de una década el metro casi se triplicó. Los planes del gobierno popular chino es seguir expandiendo el sistema de metro hasta alcanzar los 1000 kilómetros y llevar el transporte a cada rincón de la ciudad de Beijing. ¿Y cuánto cuesta subirse al metro de Beijing? Los precios aumentan en función a la distancia recorrida, pero la tarifa inicial es de 3 yuanes, es decir, unos 1800 pesos colombianos.